pero retomemos un poco esas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos cuando dice que quién se iba a imaginar a los excombatientes bajando de la montaña y entregando los fusiles en fila. Recordemos que desde el pasado sábado, desde las selvas, están caminando ya todos los miembros de las FARC para que en las próximas horas sean ubicados en las 26 zonas veredales. Mire, Paola, y fue así como comenzó esta marcha de las FARC hacia La Paz. Los primeros guerrilleros comenzaron, como usted lo decía, este fin de semana su camino, ellos con fusil al hombro y dispuestos a intercambiarlo por una vida en legalidad, una vida en democracia y una vida distinta que contribuya a la construcción de la paz en Colombia. La policía de carretera va a escoltar la caravana. De monitoreo y verificación. Hoy nos acompaña aquí en Agenda Colombia el almirante Orlando Romero, es el representante del Gobierno Nacional, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, gracias por acompañarnos. Paola, buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy halagado para poder presentarle a la opinión nacional cómo está constituido el mecanismo de monitoreo y verificación. En este momento histórico, además, porque esas imágenes lo dejan a uno perplejo. Sí, realmente es histórico lo que estamos viendo en el país. Más de 6.000 guerrilleros que están procediendo de los puntos de preagrupamiento a las zonas veredales, entregando todo el armamento y con el acompañamiento del componente internacional y de todo el mecanismo de monitoreo y verificación. Muy bien. Bien, almirante, inicialmente expliquémosle a todos los televidentes qué es este mecanismo de monitoreo y verificación, cómo funciona, quiénes lo conforman. Bueno, Karen, gracias por esa pregunta. El mecanismo de monitoreo y verificación está constituido por un componente internacional, delegados de las FARC y delegados del gobierno. Tiene 8 instancias regionales que están desplegadas en Valledupar, Medellín, Quindío, Florencia, Popayán, San José del Guaviare. Y se creó una subsede en Bogotá con el ánimo de poder hacer la verificación de lo que pasa en Planadas y Niconoso. También tenemos 26 sedes locales de monitoreo desplegadas en las zonas veredales, y el objetivo de este mecanismo de monitoreo y verificación, que no tiene antecedentes en las Naciones Unidas, sí, porque primero tiene una misión política donde está amparado con las Naciones Unidas y integrado con el CELAC, estados de Latinoamérica que ayudan a verificar qué es lo que está, los compromisos que tiene el gobierno y las FARC, de tal forma que se pueda dar garantía de que no van a desarrollarse operaciones militares contra las FARC, de tal forma que se pueda brindar a largo plazo las garantías de toda la reintegración de las FARC. El presidente Juan Manuel Santos, en un evento la semana pasada en Caldono, Cauca, dijo que hace parte de este mecanismo de esa comisión tripartita, gobierno, FARC y mecanismo, y este mecanismo. Es algo sin precedentes, como usted lo ha dicho. ¿Cómo funciona adentro? Bueno, entonces, tenemos una instancia nacional que es de conducción, se encuentra en la ciudad de Bogotá. Allá se encuentra Marcos Calarcá, delegado de las FARC. Está el general Pérez Aquino, que es delegado del componente internacional, y estoy yo. Esa instancia nacional, digamos que es la instancia que regula y da todos los parámetros de funcionamiento del mecanismo. Ese mecanismo, digamos que recibe toda la información de los posibles incidentes que suceden en las zonas, lo pasan a la instancia de verificación regional, en las 8 regionales que les comenté, y de allí se proceden a tomar las decisiones en la instancia de conducción. Adicional a eso, en todo el mecanismo se tiene la precaución de ir mejorando todo lo que ha sido la construcción de confianza y la capacitación que se ha dado en las diferentes ciudades del país. Desde hace más de 3 meses se iniciaron los cursos de preparación de observadores con ayuda de instructores de las Naciones Unidas y con instructores de los que prepararon los protocolos en La Habana, que son parte del gobierno, y instructores de las FARC también.
Bien, almirante, durante todo este tiempo se ha dicho que son 26 zonas, entre las que también, o sea, 19 zonas y 7 puntos en donde los miembros de la FARC ya comenzaron a llegar y van a iniciar todo este proceso. Es decir, en cada punto de estos hay una sede del mecanismo. ¿O cómo funciona esto? Bueno, es importante que la opinión conozca que cada zona y cada punto va a tener un campamento donde van a estar habitando los integrantes de las FARC. La Fondopaz ha venido haciendo la intervención de esos campamentos y se estableció en un acta del 17 de enero que el gobierno nacional provee todos los materiales y la asesoría técnica, y los integrantes de las FARC tienen el compromiso de construir esos campamentos con un diseño de común acuerdo entre el gobierno y las FARC. Además de eso, esas zonas van a tener una área de recepción de tal forma que a futuro, cuando puedan venir las personas o los familiares o los periodistas a visitar, digamos, esas zonas veredales y dar evidencia de lo que está pasando, puedan ser recibidos allá. Y se va a tener también una sede local del mecanismo donde van a estar los 35 representantes, 15 del componente internacional, 10 del gobierno y 10 de las FARC, laborando y cumpliendo con todas las labores de verificación de los compromisos que tiene el gobierno, los compromisos que tiene las FARC. Y fuera de eso van a existir unos puntos de coordinación donde está la presencia de la fuerza pública. El compromiso de la fuerza pública ha sido tan grande que tiene más de 12.300 integrantes de la fuerza pública, donde participa la UNIPED, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, y donde se tienen integrantes de la UBICAR, Unidad Básica de Carabineros, y se tienen los integrantes de protección. Es decir, que tenemos todo un andamiaje para lograr dar todas las garantías de que el cese de fuego se van a cumplir. Muy bien, hablemos ahora de ese cronograma que se ha planteado. ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Estamos en las fechas previstas? Gracias, Paola. Ayer hicimos una reunión precisamente con el componente internacional, con las FARC, donde digamos, se quiere dar cumplimiento, hay un compromiso y una voluntad de las FARC en el sentido de que el cronograma se cumple. Es decir, el día 10-180 no se corre, se van a ajustar, digamos, los hitos para que el día 120, 150 y 180 se cumplan. Es decir, se recogen las armas, se depositan y se va a proceder, bajo la responsabilidad de las Naciones Unidas, a fundir el material y hacer los tres monumentos que están establecidos. Uno en la sede de las Naciones Unidas, otro en La Habana y otro en Colombia. Bien, almirante, pues realmente yo digo que nosotros somos privilegiados por estar viviendo este momento histórico para nuestro país. Y bueno, con todo este tema de las zonas veredales transitorias de normalización, ¿cómo ha sido el trabajo con las comunidades? Porque de pronto sabemos que las zonas están un poco apartadas del casco urbano de muchos municipios, pero ¿cómo ha sido ese trabajo con las comunidades, con las familias, con los grupos sociales? Cuando expliqué al principio de que no había un antecedente en las Naciones Unidas sobre la conformación de este mecanismo, estaba hablando de que no solamente tenemos la participación del CELAC, de las Naciones Unidas, de las FARC, del gobierno, sino que también hay un ingrediente muy importante en este mecanismo, y es que tenemos la participación de las organizaciones sociales y cualquier ciudadano que quiera suministrar información al mecanismo de monitoreo. Nosotros tenemos una obligación y es desarrollar una labor de pedagogía en todo el país para dar a conocer no solamente el conocimiento de los protocolos, sino también poder resolver las dudas que tengan las organizaciones sociales sobre posibles amenazas que se presenten en esas áreas, y dar las garantías de que existe una excelente comunicación con la fuerza pública para que se puedan respetar todas las garantías y libertades en esas zonas. Muy bien, ¿cómo ha sido tratado ese tema de las mujeres gestantes y de los niños? Bueno, en el desarrollo de las funciones del mecanismo de monitoreo y verificación, se han venido prestando asistencia a través del Ministerio de Salud a más de 600 integrantes de FARC que han sido valorados, y hemos encontrado más de 80 mujeres que se encuentran en periodo de gestación, y se les ha venido dando toda esa asistencia. Primero, con las brigadas de salud que se desarrollan en esas áreas endémicas donde hay paludismo, malaria, y otros de integrantes de FARC que requieren asistencia médica. Y eso se ha venido cumpliendo sin ninguna novedad. Niños y niños. En los niños también, precisamente, se está desarrollando el tercer abastecimiento en este momento a más de 7.055 integrantes de FARC. Y de esos se ha encontrado que la responsabilidad de darle
la alimentación adecuada a 42 niños que están entre los primeros meses que hemos recibido esa información hasta los 6 años, de acuerdo a la lista que ha suministrado las FARC. Bien, almirante, desde el sábado hemos visto toda esta gran operación logística en la que, como vimos ahorita en el video, se han utilizado tractomulas, camiones, camionetas, lanchas, bueno, en fin, todo tipo de transporte. Ya los miembros de la FARC llegarán en estos días a estas zonas veredales transitorias de normalización, y cómo va a ser ese proceso de dejación de armas, es decir, me refiero operativamente allá dentro de la zona. Bueno, una vez lleguen todos los integrantes de las FARC a la zona, se procede a hacer un registro de toda la información con relación al armamento. Una identificación, una recolección y después un almacenamiento. Sí, para ver qué es lo que traen, porque traerán. Correcto. De todo. Una vez se recoja el primer suministro de información, donde existe una ficha técnica donde se registran los nombres completos, se va a hacer el proceso de cedulación, qué tipo de armamento. Entonces, se procede a hacer los plazos preliminares a la reincorporación de los integrantes de las FARC y dando todas las garantías de seguridad. Entonces ya se tiene, digamos que un cronograma con el componente internacional de las Naciones Unidas para llevar a cabo todas las labores que tienen que ver con la dejación de armas. Es decir, la recolección del armamento de las milicias, el armamento de acompañamiento, todo lo que tiene que ver con la destrucción del armamento inestable y la identificación de caletas. En 2 días se va a hacer el ajuste que tiene que ver con el cronograma, con el componente internacional, las FARC y el gobierno, para poder ser publicado y que toda la población colombiana conozca los compromisos que hay. Esté atento también a todo este proceso. Correcto, Karen. Muy bien, usted ya nos ha contado, nos ha dicho que es algo sin precedentes, pero justamente en medio de tantos conflictos que hay en el mundo, ayer justamente lo decía también el presidente Santos, la Cruz Roja él comentaba que Colombia logró superar este conflicto. ¿Qué significa eso para nosotros? Porque en realidad verlos a ellos con los fusiles, pero dispuestos a entregarlos, es el gran paso, el paso soñado por todos los colombianos. Sí, somos conscientes a través del mecanismo motor de verificación. El reto no solamente de garantizar que se efectúe el cese al fuego, sino que realmente se den todas las garantías para la reincorporación. En el análisis de todos los conflictos que hemos analizado, que recibimos expertos, encontramos que la gran dificultad es la implementación y el tránsito seguro a la reincorporación. Y esto conlleva no solamente, digamos, actividades de carácter jurídico, es decir, que se le resuelva la situación jurídica, sino también la reincorporación económica y social, sí, de las FARC. Y en eso, digamos, que están empeñados en todo el gobierno para dar las garantías de carácter legal, otras garantías de carácter de seguridad física con la fuerza pública y otras con todas las medidas que tienen que ver con la reincorporación económica, que tienen que ver con las posibilidades para que ellos puedan desarrollar. Primero, actividades de sustitución de cultivo, desminado humanitario, capacitación y las actividades que tienen que ver con el desarrollo de la zona rural. Bien, almirante, para nadie es un secreto que todo este nuevo proceso que está viviendo nuestro país, el posconflicto, va más allá de esa firma que se realizó en el Teatro Colón el 24 de noviembre del año pasado, y que muy bien el presidente lo ha dicho, en esta paz o en esta construcción del nuevo país todos aportamos un granito de arena. Los miembros de la FARC ya están dando este paso de dejar sus fusiles, de llegar a las zonas veredales, pero también ya luego de todo este proceso nosotros también tenemos como ese compromiso de acogerlos, ¿no? De saber que de pronto estuvieron estos años en este tipo de actividades, pero que también merecen una nueva oportunidad. O sea, nosotros también debemos aportar algo. Voy a recoger unas palabras del alcalde de Cali, el doctor Hermitage, que nos comentaba en la instalación del Instituto de Paz Colombo-Alemán, y él decía, el compromiso no solamente es del gobierno, es de las instituciones, exacto, privadas, de la sociedad en general, porque ahí hay un reto de poderle darle la mano a todos los integrantes de las FARC que se han comprometido a dejar la violencia, a dejar la ilegalidad y entrar en el cumplimiento de la Constitución Nacional. Y nosotros aprovechamos este medio para decirle a todas las personas, a los empresarios y a la comunidad en general, para que digamos que todos los integrantes que tomaron la decisión de dejar las armas y iniciar una nueva vida, se les pueda brindar esa mano para que tengamos un futuro mejor para nuestros hijos y nuestras familias. Y usted que ha estado allá, ¿cuáles son esas expectativas que le debe a estas personas que definitivamente quieren dejar esa vida y construir paz?
Bueno, ellos están muy empeñados de dejar las armas, están en este momento preparándose, los que no han terminado bachillerato ya están haciendo la validación, se está haciendo, digamos que un censo para determinar cuáles son las necesidades, qué aspiraciones tienen y cómo podría aportar el Estado. Ese trabajo va muy bien adelantado, digamos que se tiene el apoyo de la Universidad Nacional, se tiene el apoyo del Instituto Kroc y digamos que todas las actividades se están desarrollando de acuerdo al cronograma, de tal forma que cuando ellos dejen las armas puedan hacer todos estos cursos de capacitación y abanico de oportunidades que le está ofreciendo el Estado colombiano. Muy bien, almirante, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí en nuestro programa, en el Magazine de la Presidencia de la República. ¿Y cuál es ese mensaje que usted a esta hora de la mañana le entrega a todos los colombianos, aquellos que creen en la paz, pero también aquellos que todavía están un poco dudosos respecto bueno, al tema? Gracias, Karen. Tengo que decirle a toda la opinión nacional que existe un compromiso de la fuerza pública para garantizar la seguridad de los integrantes del mecanismo de monitoreo y verificación, la población que se encuentra en las zonas, pero ante todo para seguir brindando todas las garantías de seguridad en todo el país. Sabemos que existen todavía grupos de delincuencia organizada, grupos armados, pero la voluntad de la fuerza pública sigue intacta y con el ánimo de poder garantizar todos los derechos y libertades de la población nacional. Muy bien, pero antes que se vaya, queremos compartir con ustedes una de esas historias, uno de esos testimonios de hombres y mujeres que están dejando las armas y quieren construir la paz, tienen un sueño de salir adelante, y es la historia de Yesid Lorza. Él es un joven cuyo sueño es estudiar hotelería y turismo y ser un empresario. Yo tengo 18 años. Yo soy una persona que yo puedo decir que no conocí un juguete. Entonces, yo siempre me sentaba y pues yo lloraba, se me venían las lágrimas porque yo decía, no, pero a mí ¿por qué me tocó esta vida? Tenemos una oportunidad de reintegrarnos, de estar con nuestra familia, de hacer realidad nuestros sueños y nos encontramos con una dificultad grande y es la estigmatización. Yo dije, yo, si me salgo de las montañas, si me salgo de esa guerra, no vuelvo. Yo creo que la oportunidad de reintegrarnos es lo mejor, porque si nos mandaran a la cárcel, terminaríamos peor. Cometí ese error, quiero que me ayuden o quiero ayudarles a enmendar lo que les hice. Algunos que nunca han tocado un cuaderno, un lapicero. Eso es algo nuevo y eso es algo que apreciamos porque sabemos que es la única oportunidad que nos están dando para volver a comenzar. Uno siempre tiene que buscar eso, reconocerle a la persona. Porque lo más noble de un ser humano es reconocer sus errores. La meta mía es conocer más a fondo de qué se trata hotelería y turismo. Quiero tener más conocimiento, más estudio en el tema de la hotelería y turismo y tener la oportunidad de ser un empresario. Cada vez nos están abriendo más las puertas de todos lados. Por eso nos estamos preparando para ser competentes. Porque no nos pueden dar trabajo por la condición, sino porque somos capaces, tenemos la capacidad de trabajar. Desde que uno llegue y empiezan a cogerlo en ese proceso, que restablecimiento de derechos, que una cosa y la otra, entonces son cosas que lo empatan a uno y lo hacen creer más en el cambio. Yo creo en el cambio. De la mañana, 27 minutos, Paola y Almirante, ahí veíamos ese testimonio de este joven Yesid Lorza que, al igual que él, muchos colombianos le están apostando a la paz en nuestro país, a la construcción de esta nueva etapa del posconflicto para Colombia en la que, como lo decía el almirante, todos tenemos que aportar y como el tema está muy interesante, le voy a hacer una última pregunta.
El gobierno nacional durante todo este tiempo, tanto el proceso de paz que se llevó en La Habana como la firma del acuerdo y luego todo este proceso de posconflicto, le ha contado regular o mejor periódicamente a los colombianos en qué estamos, cómo vamos, es decir, un balance. De hecho, aquí en Palacio de Nariño ayer se realizó una rueda de prensa para ese balance de las zonas veredales transitorias de normalización y hoy desde La Guajira también se van a dar a conocer a los colombianos muchos detalles sobre cómo avanza todo este proceso, almirante. Sí, digamos que en la oficina del alto comisionado, el doctor Sergio Jaramillo, el doctor Jean Arnaud, que es representante de la Misión Política de Naciones Unidas, y más integrantes del componente del mecanismo monitoreo desde Pondores, se quiere mostrar cómo ha sido, digamos, ese desplazamiento, que en algunos casos se ha hecho por vía terrestre, otros ha sido pedestre, otros se ha hecho, digamos, utilizando hasta, tenemos un ejemplo de 50 mulas, para poder transportar todo el material de intendencia y los integrantes de FARC que tienen que llegar a la zona. Ha sido un reto inmenso para el gobierno nacional. Se ha utilizado de todo para que esto correcto. Se cumpla. Correcto. Ha sido un reto para Fondo Paz, que tiene muchísima experiencia en todos los procesos de desmovilización que se ha dado en el país. Pero hoy vamos a tener la evidencia clara desde el terreno de cómo ha sido este movimiento y cómo el gobierno ha podido cumplir con todo ese reto logístico desde La Guajira. Bueno, y nosotros estaremos aquí llevando todos los detalles, llevándole toda la información a los colombianos. Llegó ahora sí el momento de agradecerle por su compañía, por esas buenas noticias que nos trajo el día de hoy aquí Agenda Colombia. A ustedes muy amable, que tengan un feliz día.